De junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros hacemos una invitación también para que nos sintonicen como todos los días a través de www.eltelégrafo.com.es, Pública FM, y a través también de nuestras redes sociales. Ahora vamos a revisar enseguida los titulares de la jornada. Bienvenidos. Presidente Guillermo Lasso derogó el estado de excepción decretado el pasado viernes y emitió uno nuevo que incluye a 6 provincias. Al menos 2.000 manifestantes del movimiento indígena ya ingresaron a la capital en el octavo día de protestas. Manifestaciones dejan millonarias pérdidas en varios sectores. En lo internacional, mandatarios de varios países felicitaron a Gustavo Petro por ganar las elecciones presidenciales de Colombia. En los deportes, Juegos Bolivarianos arrancan este viernes 24 de junio con la presencia de 259 atletas ecuatorianos. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. La tarde de este lunes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, derogó el estado de excepción emitido el pasado viernes 17 de junio y mediante el decreto 459 estableció un nuevo estado de excepción por 30 días para Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, provincias donde se concentra la mayor cantidad de actos vandálicos por las manifestaciones. En el documento se establece como zona de seguridad a la ciudad de Quito y dispone a la policía y fuerzas armadas para garantizar el orden público. Además, atención, se suspenden las reuniones y se ratificó el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en la capital de la República. Por su parte, la Asamblea Nacional lleva adelante una sesión en la cual tenía previsto analizar la derogatoria del decreto 455 del estado de excepción. La iniciativa propuesta desde Pachacuti contaba con el apoyo de la bancada de UNES y también de disidentes de la izquierda democrática. Sin embargo, la moción deberá ser descartada tras la derogatoria hecha desde el Ejecutivo. El Parlamento deberá pronunciarse entonces al respecto. A su disposición. Convocatoria por disposición del señor Virgilio. Atención, la justicia rechazó las medidas cautelares solicitadas por el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, para evitar que el Pleno de la Asamblea debata la posibilidad de revocar el decreto del estado de excepción. La decisión la tomó la jueza Mónica Freire de la Unidad de Contravenciones Penales y de Tránsito de Tumbaco. De acuerdo al alcalde Guarderas, echar abajo el estado de excepción podría generar daños en la ciudad de Quito aún mayores que los registrados ya en las manifestaciones que vivimos el pasado mes de octubre del año 2019. Los manifestantes indígenas de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua ingresaron a Quito. Al menos 2.000 personas en camionetas y a pie llegaron al Parque El Arbolito. Luego de 8 días, finalmente los manifestantes atrincherados en las entradas de Quito ingresaron a la capital en caravanas. La mayor concentración de ellos estaba en el sur y vinieron desde las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Ingresaron a la capital alrededor de las 4:30 de la tarde y recorrieron la avenida Maldonado con dirección al Parque El Arbolito en el centro norte de Quito. Más temprano en este día, un grupo de manifestantes ya había ingresado a Quito y se dispuso en los exteriores de la Universidad Salesiana, a la espera de que esta institución los acoja. No se pronunció al respecto, pero sí hubo voluntarios que llegaron con alimentos. En la Casa de la Cultura también se registró una marcha en rechazo de la presencia policial en la institución. Carolina Basante, Noticias 7. Y por otro lado, se registraron marchas a favor del gobierno. Un grupo de ciudadanos se autoconvocó en la avenida 9 de Octubre y Boyacá, en la ciudad de Guayaquil, la tarde de este lunes 20 de junio. Buscaba exigir el diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para que se termine la jornada de protestas y bloqueos de las carreteras que vive el país desde hace ya 8 días. El presidente Guillermo Lasso aseguró que envió una carta a la CONAIE en la que respondió cada uno de los 10 puntos de sus demandas. Se trata de un documento de 16 páginas. Con esto el primer mandatario reiteró su llamado al diálogo. Estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas. Su respuesta
más violencia, nuevas amenazas de atacar a Quito. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país. Mantenemos abierto el diálogo. Hemos aceptado la convocatoria de varias organizaciones de la sociedad civil. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. Por su parte, el sector turístico registra pérdidas por más de 5 millones de dólares diarios debido a las manifestaciones, mientras que la capital perdió más de 50 millones en los primeros 5 días de paralización, según la Cámara de Comercio de Quito. Ecuador vive su 8º día de protestas que han dejado millonarias pérdidas, no solo por los daños al bien público, sino también por la interrupción en la cadena de producción. Uno de los más afectados es el sector turístico. Se calcula que el sector turístico está registrando pérdidas entre 2 hasta 5 millones de dólares diarios por cada día de paralización. El ministro de esta cartera asegura que producto de la interrupción del turismo se paralizan también otras ramas. Cuando el turismo se afecta absolutamente toda la cadena de valor, el comercio, la industria, la agricultura, porque para poder dar el servicio de turismo necesitamos alimentar, dar bebidas a nuestros clientes, necesitamos el transporte turístico, necesitamos a los guías. La provincia más afectada es Pichincha, en especial la capital de la República. Estamos calculando que hasta la semana pasada, hasta el día viernes, ya se registraban 60 millones de dólares en pérdidas en ventas. Señala que las protestas no solo afectan a las ventas, sino también toda la logística de producción que está detrás del producto final. Hay materia prima que no ha llegado a las fábricas. Hay fábricas que no han podido trabajar al mismo nivel porque sus trabajadores no han podido llegar a las mismas o porque no han tenido la suficiente materia prima para operar. No está llegando la mercadería necesariamente a los comercios. Indican que las proyecciones económicas estaban mejorando tras la pandemia, pero las protestas no permiten la reactivación. 2020 tuvimos una caída del 7,8% en el PIB. 2021, crecimiento de 4,2% el PIB. Perspectiva de crecimiento para el año 2022, casi del 3%. El Ecuador estaba encontrando una suerte de cauce para recuperarse y esto lo único que hace es dilatar ese proceso de reactivación. Por ello, apostamos a que se resuelva lo más pronto posible. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente Guillermo Lasso se reunió con productores de alimentos para dialogar sobre propuestas que puedan reactivar la economía. El gremio apoyó el diálogo. La mañana de este lunes 20 de junio, el jefe de Estado Guillermo Lasso se reunió con representantes del sector de la producción de alimentos y les hizo una invitación. Buscar apoyo de ustedes, especialmente de las empresas alimentos, para sumarse a un plan de reactivación de tiendas y buscar mecanismos de mercado para lograr paliar el aumento de costos de insumos que han elevado los precios de algunos productos básicos. Representantes del medio aseguraron que fueron en busca de un objetivo. Sentarnos al diálogo, comparto mucho eso y creo que en una base el ganar-ganar siempre va a ser la solución. Ecuador en este momento está buscando garantizar el trabajo y la producción para salir adelante. Y lo peor que nos puede suceder ahora es paralizarnos. Necesitamos producir y esto es un llamado a todos los sectores para unirnos juntos a buscar soluciones. El primer mandatario aseguró que continuará recibiendo en el Palacio de Gobierno a quienes han manifestado la intención de dialogar. Andrea Orbe, Noticias 7. Los negocios del sector de la mariscal en la ciudad de Quito han registrado una disminución en sus ventas de hasta el 80% en estos días. Iván Alemán tiene un restaurante de 18 años en el sector de la mariscal y cuenta que recuperarse de la pandemia ha sido bastante duro. Con el paro han vuelto a bajar sus ventas, como en 2020. No hay ventas, no hay capital,
no se puede subsidiar lo que son arriendos de los locales, el pago a las personas que trabajan con nosotros. En estos 8 días de paro nacional, el impacto en el sector es evidente. Negocios cerrados, poca, casi nula circulación de transeúntes. Roberto Musso tiene un taller de muebles y la falta de acceso a la ciudad no le permite acceder a sus materiales. Cancelar una producción más o menos de unas 3 salas por el tema de telas que viene de Ambato, vienen de Colombia. Bueno, eso viene, no sé cómo le traen, pero también hacen por vía terrestre. Entonces, no nos pueden entregar esos productos y no podemos seguir produciendo. Y nos afecta por el tema de tiempos de entrega y todo eso. Edison Calisto tiene una ferretería en el sector. Al igual que sus vecinos, su preocupación por la disminución de las ventas es evidente. Pues nos volvieron a sepultar. Totalmente bajó las ventas, entonces... estamos como que yendo a quiebra totalmente ya para cerrar nuevamente, y es lo que ocasiona esto, cerrar negocios, que se cree más desempleo, más delincuencia por ende. Wow, duro decirlo, pero sí es un 70% de baja de ventas. El barrio de La Mariscal, en la ciudad de Quito, es conocido por sus restaurantes, bares y negocios que atraen a nacionales y extranjeros. Según sus moradores, en el sector las ventas han disminuido y de prolongarse más tiempo, su preocupación está en que tengan que cerrar sus negocios. Manuela Bedón, Noticias 7. Lamentablemente, amigos televidentes, la tarde de este lunes 20 de junio se confirmó el primer fallecido en el marco del paro nacional convocado por las organizaciones indígenas desde el pasado 13 de junio. Se trata de un joven quien murió luego de caer a una quebrada. El hecho fatal ocurrió en el redondel de Collas, en Guayabamba. Según información de la Policía Nacional, los bomberos reportaron que 3 personas cayeron a la quebrada de la zona. Se trataría de 3 manifestantes. Uno de ellos murió. La persona de sexo masculino de 22 años fallece por la gravedad de sus lesiones, es lo que se tiene conocimiento. Esto es un hecho, un accidente. Justamente en esta zona reportaron enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes que llegaron desde Cayambe e intentaban llegar a Quito este domingo. La policía defiende su accionar y se desmarca de posibles responsabilidades. Estos casos son aislados, son accidentales, no tiene que ver con las actividades que Policía Nacional se encontraba realizando en lo que a mantenimiento del orden se refiere en este sector específico. Mientras tanto, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos tiene su propia versión. 5 personas cayeron a la quebrada y una de ellas murió. Fueron víctimas de una agresión brutal por parte de la policía y militares en la vía Collas. El hecho está en investigaciones para aclarar las circunstancias y posibles responsabilidades. En los 8 días de movilizaciones, los organismos de derechos humanos registran 61 personas heridas. La policía contabiliza un número similar de uniformados lesionados y afectados en las protestas. Carolina Basante, Noticias 7. Como les habíamos comentado, amigos televidentes, el paro nacional afectó las ventas este fin de semana. En Cuenca, por ejemplo, los comerciantes esperaban un alza, pero el cierre de vías cambió el panorama en la reactivación económica. Junio era un mes esperado en Cuenca, no solo por la llegada del Día del Padre, sino por el incremento de ventas que esta fecha generaba. Tras superar parcialmente la pandemia debido a la vacunación masiva, la expectativa creció, pero con el paro nacional de por medio, esta fue la realidad. Pienso que sí hay un descenso siquiera de un 50-60% en comparación a los años anteriores. Veníamos con algo medio estable ya o en una propuesta al alza. Este paro realmente nos complicó bastante. César Marín es un artesano que lleva 20 años produciendo y vendiendo calzado artesanal. También esperaba mejorar sus ingresos, pero eso no pasó. Todos los comerciantes esperamos que suban las ventas del Día del Padre, pero no esperamos este paro nacional que francamente nos está matando. Desde la Cámara de Comercio de Cuenca también hay preocupación por el golpe económico que genera el paro nacional. Pero lo que más les llama la atención es que no hay apertura al diálogo de una de las partes. Estas dificultades tienen que ser superadas coincidiendo en una mesa para dialogar. Y cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, hay escasez de legumbres, hortalizas y más productos de la sierra en los mercados de Guayaquil, por ejemplo. Los compradores se quejan del alto valor de los productos. Ya venimos con los detalles cuando regresemos de la pausa. Sigue
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Atención, la ministra de Salud, Jimena Garzón, explicó en qué consistiría el estado de emergencia en el sistema precisamente de salud. Lo hizo en una entrevista para Ecuador TV hoy en la mañana. Escuchemos. En el marco del estado de excepción, el gobierno nacional declaró en emergencia el sistema de salud pública. Nosotros primeramente vamos a realizar un informe que sustente este estado de emergencia. Cada uno de los subsistemas ha sido ya solicitado por parte del Ministerio de Salud Pública para que justifique la emergencia en su subsistema. Una vez dado esto, nosotros como Ministerio de Salud Pública emitiremos en la mañana de hoy la emergencia sanitaria, lo que permitirá contar con los suficientes recursos para que de manera rápida podamos abastecernos en fármacos y también insumos médicos generales. La ministra de esa cartera de Estado, Jimena Garzón, aseguró que en 2 meses se agilizarán los procesos de compra, así como contar con los recursos económicos suficientes. Nosotros tenemos como objetivo cumplir con el abastecimiento del 100% de los más de 700 fármacos del cuadro nacional de medicamentos y los dispositivos, insumos médicos de uso general, que abastezcan y puedan asegurar la atención adecuada de nuestra ciudadanía. El pasado viernes, el presidente Guillermo Lasso declaró en emergencia a ese sector, que incluye al Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de la Policía. La medida se anunció para tratar de frenar las protestas que ya llevan 8 días en el país. Andrea Orbe, Noticias 7. En el sector comercial del Parque de Carcelén, amigos, un tercio de los negocios no han abierto debido al poco flujo de los clientes. Los comerciantes cuentan que los cierres viales les han afectado para adquirir sus productos. Al norte de la capital, en el sector del Parque de Carcelén, la mayoría de negocios están cerrados. Víctor Carrillo tiene una verdulería y explica que en este sector también se ve afectado por el cierre de vías y el incremento de costos debido a esto. Lo que ingresa está súper caro. Igual, o sea, todo lo que es legumbres. Este octavo día de manifestaciones, en este sector, los comerciantes prefirieron cerrar antes, ya que no hay clientes. Y la verdad sí se ha visto la afección dentro del local, porque ya no hay gente en las calles. La gente tiene miedo y no vienen a comprar. Y con el toque de queda de lo que la tienda se abre, por ejemplo, hasta las 11:30, toca estar cerrando ya a las 9:30, porque los policías les hacen cerrar. La principal preocupación es el pago de los arriendos. Los arriendos aquí, por lo menos en este sector, son un poco elevados. Y se depende de las ventas para poder pagar el arriendo. Y después la ganancia que queda nada. Uno de los productos que no llegan son los huevos. Un huevo que antes se vendían en 2.80, ahora están en 3.20 más o menos. A 3.60, y nosotros, ¿a cómo vamos a dar? La gente me habla a mí, me dice, ¿por qué da tan caro? Víctor Carrillo además es taxista y explica que por el cierre de vías tampoco puede salir en su vehículo. Sí, es peligroso, y como creo que están haciendo teletrabajo, o sea, no hay gente, entonces por eso mejor estamos. En toda la capital, la disminución de las ventas en los pequeños y medianos negocios es evidente, con una disminución entre el 50 y el 70%. Manuel Abedón, Noticias 7. La Universidad Católica y Salesiana exhortan al diálogo entre el gobierno y la CONAIE y piden a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional que busquen espacios de acogida humanitaria, además de la presencia de una delegación del movimiento indígena. Autoridades de la Universidad Católica del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, así como la Cámara de Comercio de Quito, exhortaron tanto al gobierno como al movimiento indígena que depongan cualquier posición y que se tome la vía del diálogo para poner fin a la jornada de manifestaciones que vive el país, para lo cual proponen ciertas condiciones. El solicitar a la Cruz Roja y a las Naciones Unidas a buscar espacios de acogida humanitaria que cumplan con las condiciones técnicas de salud y de seguridad, que eviten enfrentamientos entre ciudadanos y hermanos ecuatorianos. Segundo, que se permita el ingreso de una delegación de los representantes de las comunidades indígenas y campesinas para el inicio del diálogo, ofreciéndoles las respectivas condiciones de seguridad. Para dicho diálogo se pondrá a disposición las instalaciones de la Universidad Católica. El llamado conjunto de estas tres entidades de los que nos hemos reunido es, como ven ustedes, dialoguen pronto, dialoguen bien
y nosotros nos ofrecemos a establecer estas condiciones de diálogo, que es lo que buenamente creemos que podemos hacer. Además, las universidades se pronunciaron sobre la posibilidad de brindar albergue a los manifestantes indígenas que permanecen en la capital. El Consejo Superior, que es el máximo organismo de la universidad, resolvió que no podemos acoger las comunidades indígenas en estas circunstancias actuales. Y respecto a la acogida, esa es una resolución que la tomarán las autoridades de la universidad en reunión en consejo. Además, desde las entidades solicitan a la sociedad civil su contribución con insumos médicos y alimentos en los espacios de acogida que puedan ser definidos por las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Edison Saavedra, Noticias 7. Ahora les contamos, amigos, que las florícolas denuncian pérdidas en la exportación de flores. Ellos aseguran que al día se deja de percibir un monto cercano alrededor de 3.000 salarios. En los últimos días, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador han denunciado extorsiones por parte de quienes serían manifestantes. Yo quisiera pensar que hay una cantidad de infiltrados en el movimiento indígena tan grande, porque no se imagina la cantidad de vandalismo que hemos tenido en las diferentes fincas, en las fincas grandes, en las fincas pequeñas, en las fincas medianas. Se meten a las fincas, obligan a la gente a que salga de sus puestos de trabajo, revientan las llantas de los vehículos. Es una agresión a la propiedad privada sin nombre. A través de videos se ha asegurado que se obliga a los trabajadores de florícolas a ir a las manifestaciones. A mí ya no me gusta hablar de cuántos dólares pierde el sector al día. Lo que le puedo decir es que perdemos 3.000 salarios diarios. Se deja de percibir 3.000 salarios diarios cuando no podemos llevar y exportar nuestras flores al país. Aunque en algunos casos se han movilizado las flores en helicóptero, para quienes trabajan en el sector, eso implica que no haya ganancias. Un tallo de rosa en el mercado internacional se vende aproximadamente en 35 centavos de dólar, ¿sí? El transportar de Cayambe al aeropuerto Mariscal de Quito, La Flor, nos cuesta en helicóptero 30 centavos de dólar por tallo. Esto quiere decir que solo en ese tramito de transporte se pierde todo. Hacen un pedido a las autoridades y manifestantes. Andrea Orbe, Noticias 7. Desde el 1 de julio próximo, miles de agricultores serán beneficiados con el 50% de subsidio del precio de la urea fertilizante, utilizado precisamente para los cultivos. La medida va a favorecer alrededor de 100.000 trabajadores. Gracias. Como parte de las compensaciones anunciadas por el presidente Guillermo Lasso, está el subsidio del 50% del precio de la urea para productores agrícolas, para lo cual el Estado destinará 27 millones de dólares. Beneficiaremos a más de 100.000 productores, quienes desde el próximo julio podrán acceder a ese beneficio. Quienes quieran acceder a este subsidio desde el 1 de julio deberán estar registrados en el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos un listado de más de 2.300 asociaciones con alrededor de 100.000 personas que están registradas, con los que trabajaremos en conjunto con las casas comerciales para que la urea les salga a la mitad de precio. En promedio, la urea cuesta alrededor de $54, por lo que ahora deberán pagar aproximadamente $27. Este producto es el fertilizante de mayor uso en el mundo. Su contenido de nitrógeno permite el crecimiento de las plantas, ayuda en su nutrición y mejora el rendimiento de los cultivos. Y es generalmente utilizado en la producción de arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, papa, entre otros. A este subsidio también se suma la inversión realizada para el Plan Semilla. Tenemos 14 millones de dólares para insumos agrícolas y semillas que van a beneficiar a más de 20.000 pequeños productores agropecuarios. Las inversiones de esta cartera de Estado suman más de 46 millones de dólares que beneficiarán a más de 120.000 agricultores del país. Edison Saavedra, Noticias 7. Les comentamos, amigos, que el mercado mayorista de la ciudad de Quito se encuentra atendiendo en horario reducido debido a la baja afluencia de gente e ingreso de productos.
En el mercado mayorista al sur de la capital, el horario de atención al público se redujo de 5 de la mañana a 12 del día. Según sus comerciantes, esto se debe a que tienen poco abasto y temor a las manifestaciones. Por lo que los productos no llegan y no tenemos ni qué venderle, ya no tenemos más. La gente ya no viene, están asustados. Entonces no abastecemos con mucho vendido. El 50% se ha bajado, porque la gente en realidad tiene miedo, recelo de venir al mercado, no entran por la situación, imagínense, a veces hay agresiones y todo eso, por eso mismo no entra mucha gente. Algunos comerciantes opinan que ya es necesaria la finalización del paro. Tienen que entrar a un diálogo, ya el gobierno ya cede una parte, entonces también la otra parte tiene que cederse de los ambos lados, por favor que se pongan a un diálogo ya es hora. El cierre de vías es lo que más ha afectado el abastecimiento, ya que los transportistas deben tomar rutas alternas para ingresar a la capital. Pese a que no querían salir en cámaras, nos comentaron que de los dos fletes que realizaban a la semana, ahora hacen uno. Cuenta así para realizar son 90 dólares. Se está gastando como 300. Según Marcelo Castro, jefe de regularización y control, hay una disminución en los fletes que ingresan diariamente, ya que han notado una desprogramación en sus horarios de entrega. Tomado como medidas aquí en el mercado es que a tener flexibilidad en los horarios para que puedan llegar. Entonces, como les puedo decir, hay como una especie de desorganización, digamos. Pero eso es una desorganización en la forma natural por el efecto de las vías cerradas. Según Castro, muchos de ellos han decidido no arriesgarse en las vías debido a las manifestaciones. Y es este el motivo que ha provocado una menor oferta de productos. Manuela Bedón, Noticias 7. Escasez de legumbres, hortalizas y más productos de la sierra en los mercados de la ciudad de Guayaquil. Los compradores se quejan del alto valor del producto y lo poco que hay en los puestos de venta. Los efectos de la protesta, luego de 7 días, siguen viéndose en los mercados. En la terminal de transferencia de víveres de Guayaquil, así lo cuentan quienes se trasladan los víveres. Ha sido un poco riesgoso porque hemos andado de la madrugada, y recién venimos retornando aquí a Guayaquil. ¿Qué trae? Sí, sandía. ¿Cómo ha sido el recorrido? Tal vez se ha complicado viniendo un poco de otras provincias como la sierra. Estamos buscando rutas para poder venir. En mercados del norte de la ciudad, indican que los productos que llegan de la sierra están al alza. La legumbre, más que todo, es que no hay paso por el Riobamba ni Ambato. Eso es lo que está. De ahí del norte está viniendo zanahoria. Sí hay zanahoria, sí está abasteciendo, güey, pero legumbres sí no hay. Sin embargo, esta semana empezaron los controles por parte de la Intendencia de Policía en Guayas. Uno de los andenes que no querían comercializar sus productos porque no estaban respetando el precio oficial, pretendieron salir del mercado de transferencia, lo hemos detenido en la puerta y lo hemos hecho regresar a los andenes para que puedan vender el producto al precio oficial. La disposición para los usuarios llega en un momento clave. Porque todo el mundo sube los precios. Por ejemplo, yo cojo pimiento, cogía a 20, cojo a 40, el doble cojo. Y hay que vender a 45, 43 para ganarse que sea $2. Quienes laboran en los mercados piden que las protestas terminen. Emilio Zamora, TC Televisión. Según Petroecuador, 247 pozos se encuentran paralizados. El país dejó de producir más de 78 mil barriles con una pérdida por más de 7.6 millones de dólares diarios. Sin embargo, la producción continúa. Así señaló el gerente de la empresa petrolera estatal. El gerente de Petroecuador aclaró que si bien hay fuertes afectaciones por las protestas en el país, la producción petrolera no puede paralizarse. No podemos paralizar, tenemos que incrementar nuestras actividades para que el país no se vea desabastecido. Informa que la declaratoria de fuerza mayor es en previsión de que no se pueda cumplir con compromisos de exportación. Para no tener más perjuicio en los contratos que tenemos firmados con nuestros proveedores, podemos invocar fuerza mayor para no tener que pagar penalidades que de otra manera se pagan cuando no hay fuerza mayor. Al momento de los 1.600 pozos petroleros están apagados 237. Hay más de 29 mil barriles de pérdida de producción total y más de 64 mil barriles de pérdida de producción acumulada. Además, 28 torres de extracción están paralizadas. Aquí lo preocupante son las tendencias, ¿no? Si ayer teníamos 5 millones de pérdida, hoy tenemos 7.6 millones de pérdida y ayer teníamos 62 pozos en Petroecuador y hoy tenemos 237 pozos cerrados. Sin embargo, de ello, se informa que hay abastecimiento de combustible en todo el país. Al momento está abastecido, por lo menos 4 o 5 días tenemos abastecimiento. No tenemos problemas al momento.
Para las autoridades de Petroecuador, más allá de las pérdidas económicas en el ámbito petrolero, hay afectaciones para toda la población y los planes de incrementar la producción. Gustavo Merino, TC Televisión. En otro tema, nuevamente fue rechazado el habeas corpus solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass. De esta manera, Glass seguirá detenido en la cárcel 4 de Quito, en donde paga dos penas, por cohecho y asociación ilícita. En la última diligencia, su defensa presentó los testimonios de médicos y psiquiatras, quienes evaluaron el estado de salud del ex vicepresidente. Sin embargo, la jueza Soledad Manosalvas decidió que siga en prisión. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, después de la victoria de la izquierda en Colombia, líderes de América Latina y otros presidentes continentales ya reaccionaron precisamente al resultado electoral de nuestro hermano país. Ya les contamos los detalles cuando regresemos de la pausa. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. Colombia abre una nueva página de su historia. Miles de personas salieron a las calles de ciudades y pueblos del país para celebrar la elección de Gustavo Petro como presidente. Una elección que aúpa por primera vez al poder a la izquierda, reflejando las ansias de cambio de los colombianos. Colombia abre una nueva página de su historia. Miles de personas han salido a las calles de ciudades y pueblos para celebrar la elección como presidente de Gustavo Petro, una elección histórica que aúpa por primera vez al poder a la izquierda, reflejando las ansias de cambio de los colombianos. Batucadas, pirotecnia y gritos de sí se puede han acompañado la fiesta. Presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro es un senador de 62 años, que fue guerrillero del M-19 y alcalde de Bogotá. En su discurso se ha comprometido con la paz, la justicia social y la justicia ambiental. En este día, que indudablemente es histórico, lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. Petro, candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, ha ganado con el 50,4% de los votos, frente a su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández, con algo más del 47%. Hernández se ha dirigido así al presidente electo. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Los colombianos expresan así sus anhelos de cara al futuro. Este es un triunfo que esperábamos hace más de 40 años. Estamos felices porque la izquierda va a hacer que este país salga adelante. Creo que los ciudadanos respondieron bien. Fue la transición que necesitábamos para el cambio. Es unirnos todos y sacar adelante este país. Los problemas de Colombia son profundos. Petro ha intentado espantar uno de los miedos que genera su figura al prometer que no va a expropiar ningún bien ni a destruir la propiedad privada. Asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. El economista Gustavo Petro, junto a la abogada y activista socioambiental Francia Márquez, obtuvieron más de 11 millones de votos. Así les contamos, amigos, que líderes de América Latina y otros presidentes continentales ya reaccionaron precisamente a la victoria de la izquierda en Colombia. Luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, algunos líderes políticos se han pronunciado sobre el triunfo de Gustavo Petro, quien fue elegido presidente de la República con más de 11 millones de votos. En este día, que indudablemente es histórico, lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos
la existencia, la vida misma. Por otra parte, Rodolfo Hernández, quien era el opositor de Petro y ex candidato presidencial, reconoció su derrota e hizo la intervención desde su casa, en donde aseguró que, siendo coherente con su discurso, aceptaba el resultado y deseaba lo mejor para el país, que por primera vez será dirigido por un líder de izquierda. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Asimismo, por medio de sus redes sociales, el expresidente Iván Duque reaccionó tras las elecciones de Gustavo Petro. Hoy tenemos que prevenir y defender cualquier amenaza a la democracia, hay que prevenirla y hay que defenderla. De igual manera, este domingo, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, aceptó el triunfo de Petro y compartió su reacción con los millones de seguidores que tiene en su red social Twitter, expresando que, para defender la democracia, es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente que nos guíe un sentimiento. Primero Colombia. Varios incendios abrazan Europa, amigos televidentes. La situación más crítica se localiza en España, donde los fuertes vientos entorpecen las actividades de los bomberos. Alemania y Francia también han vivido incendios con varios habitantes evacuados. No olvidemos también las temperaturas altas en España, no están en 41 grados centígrados. España. Cientos de efectivos trabajan a contrarreloj para intentar controlar las llamas. Al menos 8 pueblos han sido desalojados, pero los fuertes vientos, que han alcanzado los 100 km por hora en algunos puntos, dificultan el trabajo de los bomberos. En Zamora, noroeste de España, 25.000 hectáreas en la reserva de la Sierra de la Culebra han ardido por culpa de otro incendio. En esta provincia el fuego está controlado y los vecinos que habían sido evacuados han podido volver a sus casas. En Alemania, al menos 700 personas han sido evacuadas de varios pueblos en el suroeste de Berlín, la capital alemana. La causa ha sido un incendio en unos bosques cercanos a estas localidades. La policía ha dado orden a los habitantes que cumplan con las instrucciones de las fuerzas de seguridad para organizar la evacuación. Francia también ha tenido que enfrentarse a un incendio en el departamento de Aveyron, en el sur del país, que ha arrasado 430 hectáreas. Tras la intervención de 150 bomberos y la evacuación de unos 60 vecinos, las llamas ya han sido sofocadas y no ha habido ninguna víctima. Enseguida revisemos más noticias del mundo en el siguiente resumen internacional, amigos televidentes. Francia entra en una nueva etapa desconocida y llena de incertidumbre. La segunda vuelta de las elecciones legislativas, celebrada el domingo, abre la puerta a un periodo de inestabilidad para el reelecto presidente Emmanuel Macron, que perdió la mayoría absoluta que tenía en la Asamblea. Acorralado entre dos fuerzas pujantes, la de Mélenchon y de Marine Le Pen, tendrá más complicado sacar adelante sus reformas en este segundo mandato. Taiwán fue sacudido por un terremoto de magnitud 6, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas. De acuerdo con la Oficina Central de Meteorología de la isla, el sismo ocurrió a 6,8 kilómetros de profundidad y tuvo su epicentro en el municipio de Wanfu. El movimiento se sintió en casi toda la isla de Taiwán. En Estados Unidos, un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros, mientras que tres adultos, entre ellos un oficial de policía, resultaron heridos después de que en un evento musical sin permiso estallara el caos en una calle del Distrito de Columbia el domingo por la noche. El oficial herido y los otros dos adultos se están recuperando en hospitales. El incidente tuvo lugar a unos 2 kilómetros de la Casa Blanca. En México, un menor de edad indígena otomí se encuentra en estado grave tras haber sido rociado con alcohol y prendido fuego por sus compañeros en un instituto de secundaria en el remoto Santiago de Querétaro, en el centro de México. Las familias se han manifestado para exigir medidas en respuesta a esta agresión. El padre del menor denunció que su hijo sufría acoso y burlas por ser otomí y no utilizar bien el idioma español. El gobierno alemán está planteando hacer obligatorio el uso de la mascarilla contra el coronavirus entre los meses de octubre a marzo. Los planes del gobierno incluirían el uso de mascarillas en todos los espacios públicos, incluidos bares, restaurantes y tiendas, durante la mitad más fría del año. Esto en un intento por combatir la propagación del COVID.
Muy bien, amigos televidentes, cuando regresemos de la pausa les vamos a contar que los Juegos Bolivarianos arrancan este viernes 24 de junio de este año con la presencia de 259 atletas ecuatorianos. Conoceremos los detalles de esto y más cuando regresemos de la pausa. Decimos también gracias a nuestros amigos televidentes por habernos acompañado. Rapidito queremos darles la información acerca de los cierres de las vías en la avenida Maldonado, en el Centro Histórico, en el sector de la Asamblea Nacional, San Antonio de Pichincha, San Miguel del Común en Ollacoto, el peaje de Huangopolo en el sector de Toglia, en la Nueva Aurora. También el sector, el ingreso al Eternit en la ruta de Collas, en el Trébol, cerca de la Casa de la Cultura, terminal terrestre de Quitumbe, Carapungo, San José de Morán, San Marín y en la ruta Viva. Tome muchísima atención, amigos, a estos cierres y, por supuesto, las vías alternas. Cuídense mucho. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana a las 7 horas en punto en Noticias 7.